banco del programa Awinochi, me quiero presentar el siguiente orador. Y me servicio a que una persona con la cumsa fuerte chiquito que escribe versos de un álbum. De su juventud, ella sigue desarrollando de poesía especial para el Día de Himno y Bandera, Día de Mama, San Valentino, Día de Nuestro Libertador, Betico Cruz, etc. El tiempo es su poesía a cumsa de medio de prensa y a escribe. En el año 1998, su primera colección de poesía a ser publicada, Mi Aruba, Mi Prójimo, Mi Inspiración. Por la colección aquí, un de su poesía en Aguacero, había composición y un poesía, había canción dedicada a la homenaje a Bernardina Grover. Así que me queda mencionar también a Bailulanda, él presenta varios de su poesía, y que para nos dé un fuerte aplauso a Benochi, que bien presenta una bonita poesía para nos, el carisma y valor de gente mujer presentaba Claret Quandas. Vamos a Claret, un fuerte aplauso. Buenas noches, papián de Día Internacional de Gente Mujer, papián a todo ser mujer aquí presente. Mi poesía llama El Gran Carisma y Valor de Ser Mujer. Día Internacional de Gente Mujer, 8 de marzo 2017. Ahora, Día Internacional de Gente Mujer, por expresar el carisma de ser mujer, de resaltar su valor como ser humano, de respetar su coraje para expresar pa una belleza de patén para apreciar. El ser mujer con su precioso corazón. Es ser mujer que mueve de cada página de vida con simpleza y serenidad. Es ser mujer que sobresale como baluarte arriba tu terreno. Es ser mujer fuerte y luchador. El rol importante de ser mujer es desplegar con amabilidad en comunidad. De su familia está sostenida por su amor y perseverancia. Esta estrella que brilla su gran carisma y valor. De su sueño para lograr su meta para una mujer exitosa. De su libertad para expresar. De su franqueza para regalar su corazón. Con gran firmeza nos está avisando que no es ser mujer, es mamá, rumán, yu o casa. Con gran orgullo está pronta con su ejemplo. Como yo de Dios es merecer amor y respeto. Lanta mujer, ser orgulloso de los derechos, no le haga nada descurachado. Presentar con nobleza y bonita actitud va aspiración a tu prójimo, más allá para bien ser mujer.